¿Sabías qué? Marsha P. Johnson, la mujer transgénero que dio origen al orgullo gay. Con el paso del tiempo, muchas personas, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ, perdón si lo pronuncie mal, han olvidado quiénes fueron los próceres del movimiento de liberación homosexual. Hoy te traemos a un icono transgénero memorable, Marsha P. Johnson. En la década de los 60, Stonewall Inn era uno de los bares más concurridos por la comunidad gay de Nueva York, E.U. Puesto que en esa época era ilegal la homosexualidad, la policía efectuaba redadas para capturar a estas personas y cerrar locales que incentivaran estos actos. Fue en ese momento que personajes icónicos, como Marsha P. Johnson, comenzaron a protestar por la defensa de sus derechos. Testigos de los acontecimientos han identificado a Marsha como una de las principales instigadoras del levantamiento y, por ello, la han reconocido como prócer del movimiento de liberación homosexual en Estados Unidos. Asimismo, gracias a sus acciones humanitarias, como Calle Travesti Acción Revolucionarios, grupo que ayuda a jóvenes transexuales en situación de calle en Nueva York, es considerada una de las actrices más relevantes de la historia que origina y envuelve al grupo LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer. A pesar de sus buenas labores e influyente política, fue trágicamente asesinada el 6 de julio de 1992 a la edad de 46 años. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Hudson, en los muelles de West Village. En ese momento, la policía dictaminó que la causa de su muerte fue el suicidio, pero sus amistades siempre ratificaron la actitud vivaz y alegre de Johnson. Por lo cual, 25 años después, la defensora de las víctimas del crimen y creadora del proyecto antiviolencia de la ciudad de Nueva York, Victoria Cruz, reabrió el caso. Si te gustó el video, dale me gusta de forma violenta, comenta y comparte con tus amigos, y suscríbete al canal.